¡Yay! Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos en este bonito domingo familiar, domingo de echar relajo, cotorreo, mucha diversión en este programa que ha dejado trayectorias, que bueno. Ese es otro programa. Uno que por ahí necesita rating y hay que echarle la mano acá. Saludos, Martín Martínez, Asha y la otra chava y el otro chavo también. DJ Six. Ay, la prietita del oeste. Y no les digo por qué, porque si no luego se enamora de mí, ¿para qué quiere? Pero bueno, amigos, el detalle que el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Por eso me ven acá echando chispas y aplausos y gritos para yo. Ay, ¿cómo son barberos, de veras? Ay, son el... ¡Oh, ya! Pues todos se enojan, hombre. No, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Tengo algo que decirles a todos ustedes. Ya estamos en las redes sociales como desde el primer día que iniciamos el programa, cuando nos acompañaba Barney, Jerry, y el día de hoy quiero decirles que si ustedes quieren algún tipo de contacto, quieren algún tipo de evento, cualquier cosa que ustedes necesitan, pueden llamarme al teléfono 773-703-2471. Ahí van a hablar con Antonio, que es él es mi manager, es mi representante, más bien mi representante, porque él es el que se queda casi con todo lo que yo gano. Pero bueno, si tienen fiestas para niños, adultos, etcétera, etcétera, ahí me pueden llamar en los teléfonos que aparecen en su pantalla. Así que también pueden entrar a la página de Facebook, que la pueden situar fácilmente con el nombre de Tachuelita Show Chicago. Igual pueden ver la repetición de este programa y de varios más que ya se grabaron, pero alguien no ha subido a las redes sociales, que no quiero decir nada porque si no Hugo se enoja. Pero hay algunos de los programas, pueden verlos en YouTube y ponerle las Tacho Aventuras o buscarlos como Tachuelita Show Chicago, o bien con la página oficial de Telehertz. Ahora sí, amigos, es domingo, día de relajo, cotorreo y mucho más, y el día de hoy nos vamos a poner las pilas porque vamos a andar bien prendidos. ¿Se imaginarán por qué? Porque tenemos un invitazazo que no necesita presentación. Y digo no necesita porque acá el productor es tan flojo que no quiere hacerles ninguna presentación a los invitados. Ay, pero bueno, vamos a empezar las Tachoaventuras de esta manera. Camarita, ciérrate, chiquito, ciérrate. Esta noche, hace precisamente tres años, como usted escuchó, hace tres años, faltaban tres años para ser hoy. ¡Bienvenidos a las Tachoaventuras! Diversión y sano entretenimiento para presentarles a una persona de pocas pulgas. Ustedes lo pueden ver de una manera así, así que ustedes dicen, wow, qué onda, qué trans, qué fuerte, dije el huevo de ahí de la película. Pero fíjense que han pasado cosas raras. Pues, llegó el Papa Francisco a los Estados Unidos. ¿Sí sabían eso, verdad? ¡Sí! Y hablando de papas, el otro día estaba un papa, y no era el de Toy Story, estaba un papa en la iglesia, ¿no? Y de repente llega la monjita y agarra y le dice, papa, dígame, hija, dice, fíjese que allá por la esquinita está un muchacho que mira a nuestro Señor, baja la cabeza y dice, no manches. Dice, pero es que eso es una palabra prohibida por la iglesia aquí adentro. Y sí, pero es que él está ahí y desde hace un rato dice, no manches y no manches. Si no lo repita, hija, ahorita voy a investigar qué es lo que pasa. Entonces ya va allá con el Señor, ¿no? Y ve al Señor, ¿no? Que voltea a ver a nuestro Señor y le hace, ay, no manches. No manches. Llega y dice, el padre dice, bueno, pues, ¿qué te pasa, hijo mío? ¿Sabes que no puedes decir esa palabra, dice, acá dentro de la iglesia? Pues era cubanito, no moreno, imagínatelo, chico. Agarra y dice, mire, padre, usted me conoce muy bien, ¿verdad? Claro, hijo mío, claro. Yo soy moreno. Sí, así es, así es. Mi esposa
es morena. Sí, sí, está, sí, muy bien. Y se recuerda que mi esposa estaba embarazada, ¿verdad? Sí, sí, me recuerdo perfectamente. Hace 9 meses que andaba embarazada. Por eso yo me le quedo mirando al señor y recapacito y me hago esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Es que como usted ya sabe, nosotros somos morenos y mi hijo nació güero. Y el padre se queda mirando al señor y dice, ah, no manches. Y el día de hoy, aparte de pongan atención, vamos a saludar a todas las personas que tuvieron la amabilidad de entrar a las redes sociales, tales como a esa Joana, a Carisma, tenemos también a Felipe, nos mandó un saludo también a los amigos de RCG, de la señora Susana Calderón, que le mando un saludo, ahorita está pasando por unos momentos difíciles, pero yo sé que después viene la calma, ya verán. También a mi prima Claudia, que está enfermita, está en el hospital, pero ya próximamente vas a salir libre de tu cirugía de cejas. Ya verás que sí. No, es que le cortaron las cejas, pero no quiere salir del hospital hasta que le salgan las cejas completas. Y bueno, amigos, el día de hoy también quiero aprovechar porque hay mucho trabajo acá en el estudio, en este gran estudio, en esta gran casa. ¡Qué grande, va! pero nos da la oportunidad de expresarnos como queremos. Detrás de las cámaras hay mucha gente muy importante que no vino, pero bueno, nos mandaron a los chavos que están ahorita con las cámaras. Hugo, les mandamos un saludo a Hugo Hernández y a nuestro buen amigo que nunca se me olvida su nombre. ¿Cómo se llama el jabalí? Fernando. Oh, Fernando, gracias, metiche. A Fernando también le mandamos un fuerte saludo a Fernandito. Y pues bueno, damas y caballeros, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro buen amigo Pancho Francisco, porque él nos va a decir de qué está hecho esto del acero eléctrico corporal, se puede decir así. Pero bueno, fuerte el aplauso para Francisco. Señor Francisco, ¿cómo están? Bien, bien, ¿usted? Eso, es con todas las ganas, así, pero diga fuerte. ¡Bien! ¿Cómo está? Bien. ¡Fuerte! Fuerte. No, digo, dígalo fuerte. ¡Ah! Ah. Oh, oh. ¡Ay, qué ganas de ver! Oiga, en buena onda, sí. ¿De dónde es usted? Díganos así, fuerte. ¿De dónde soy yo? Ajá. Yo soy de Toluca. ¡Oh! ¡Mira nomás! Fíjese, yo cuando fui allá a Toluca me dieron a probar el dulce típico de allá. ¿De qué estamos? Dígales a la gente de qué dulce estamos hablando. ¿Cuál es el dulce típico de Toluca? Pues hay dos, no sé de cuál es probado. Bien, usted dígame cuáles son, a ver. El más popular. El chorizo. No, yo no comí chorizo. Le iba a decir algo, pues no se me ocurrió nada. Pero hay otro dulce, el de las paletitas, ese del pirulino, ¿también son? ¿O no, ese no es de ahí? No, ese no es de allá. ¿De dónde es ese? No sabría decirte dónde es. Uno que anda viajando por todo el mundo, de Italia, el pirulí es de Italia, es, sí, yo fui a Italia y me dieron un pirulí. Fui al Distrito Federal, me dieron una palanqueta. Fui a Oaxaca, me regalaron un queso. Por eso odio a los oaxaqueños, porque hasta enredan el queso. Y fíjese, fui, imagínese a dónde, fui a Puebla y adivine qué me regalaron. Una alegría. No, en serio, sí. Ay, bueno, se les llaman camotes, pero cuando se lo come, ay, qué alegría le da. No, pero a ver, ya aprovechando acá, ya que ya se vino acá a las aventuras, ¿a qué se dedica? Platíquenos. Bueno, pues mira, nosotros ahorita traemos un proyecto que se llama Legendary Prime, ese es el nombre del performer que nosotros traemos. ¿Leyenda qué, perdón? Legendary Prime. Legendary Prime. Oh. Ah, sí, a verlo. Sí, entonces traemos ahorita, nosotros mismos diseñamos los trajes y ahorita estamos presentando para shows, para quinceañera, lo estamos presentando para nightclubs o en eventos como por ejemplo aquí fueron las fiestas patrias o en expos, todo eso. Hemos estado. Pero más o menos, ¿cuál es la base del sistema? ¿En qué podemos decir? Pues es que es esto para esto y esto para el otro. ¿Qué hay de diversión en contratar algo así? Oh, la diversión realmente es que tienen. Hacemos los modelos de acuerdo como si se viera como un robot. Le metemos iluminación LED para que realmente se presente en medio de un show, ya sea para quinceañeras, todo ese tipo, sí, de eventos. Oh,
Órale, ¿y desde cuándo lleva haciendo eso? Pues ahorita ya vamos a cumplir dos años, gracias a Dios ahí. Y no, y déjenme decirles, damas y caballeros, que eso no es algo sencillo, porque yo también tengo por otros lados a algunos compañeros que también se dedican a esto, y las partes realmente son caras, aparte ingeniosas, porque esos trajes no los venden en las tiendas. Usen los diseños. Sí, nosotros, ¿no?, los diseñamos nosotros prácticamente. ¿Qué es lo que necesita así como para armar uno? Para armar uno, pues, aparte de foquitos, claro. Pues necesitamos primero lo que nosotros nos enfocamos es sacar el diseño, y después de acuerdo al diseño y como lo tenemos pensado. Y lo más interesante, que él sacó el diseño de su esposa. Sí, sacó a un niño, tuvieron un niño y ya lo agarraron de diseño. Ya, pero cálmate, sarampión, ya me quieres agarrar. Sí, no, dice, no, Margarito, de veras. No, pero a ver, ¿nos puede llamar entonces acá al chiquilín? Sí, claro que sí, mi nota, te vamos a presentar, pásalo por acá, Josecito. Josecito, fuerte el aplauso para Robotín. Tenemos el... Josecito, ¿cómo estás, amigo? ¿Bien? 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 ¿Pero tu nombre completo cuál es? José Meneses. Ay, no me Meneses, ¿eh? Tranquilo. Oye, ¿y desde cuándo tú haces esto, el trabajo acá de vestirte de robótico? Un año. ¿Un año? Sí, ¿y más o menos cuánto tiempo te metes allá adentro? 50%. ¿50%? Sí. ¿Y cuánto tiempo es eso? Una vez cada mes. ¿Una vez cada mes? Sí. Órale, no, qué padre, wow, qué a todo dar. Oye, ¿y tú te preparas para hacer esto? O sea, ¿tú te pones a ensayar qué es lo que vas a hacer y todo eso? ¿O nada más eres espontáneo? Nada, como dices tú, espontáneo. Espontáneo, lo que salga, ¿va? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta acá de andar de lucecita? Pues que bailo ya. ¿Qué bailas? ¿Y qué bailas? Lo que sea. ¿Lo que sea? Ay, 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 o sea, digamos que quiero que me enseñes a ver un paso típico de acá del robot. ¿Cuál es? ¿Un paso? Ajá. No, pero un baile acá. Sí. No, un paso acá de como de robot. Sí, cuando te ponen... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que bailas? ¿O qué onda? Lo que sea. O sea, lo que me cae en la cabeza, que se me cae en la cabeza, es lo que hago. ¿Lo que se te cae en la cabeza es lo que haces? Sí. No, en fin, para haber sabido, el otro día me cayó un yonque en la cabeza y yo no sabía ni qué hacer. No, pero qué padre. Oye, ¿nos puedes demostrar algo de lo que acá el pequeño claro hace? Sí, claro. ¿Sí? Que sí. ¿Listos? Vamos a ir con la producción, vamos a prepararles algo. Nos están diciendo que ahorita vamos a seguir. Bueno, vamos a preparar eso para que salga bien padre. Tú nos tienes que prometer que tienes que hacerlo padre, ¿va? Claro. Porque hasta te vamos a apagar las luces de acá para que te veas padre. ¿Alguna vez estabas tú en televisión? ¿Has estado en televisión? No. ¿No es tu primera vez? Sí. Ah, ¿y cuántos años tienes, Josecito? 10. ¿10? ¿Novia o no? ¡Ah! Dile la verdad, ¿cuántas novias tienes? Tres. ¿Tres novias? ¡Ah, órale, muchacho! ¿Cómo se llama la primera? Ya me saludaron. ¡Ay, sí! Era la oportunidad de mandarles ahí un saludo, hombre. Ah, no se lo merecen. Uy, tranquilo, no te me vayas a desconectar. Ay, y bueno, don Pancho Francisco, ¿qué es lo que usted opina de esta nueva generación de chavos que se dedican a hacer esto? Pues es muy bueno, y para que realmente se distraen ellos. Él primeramente no quería presentarse, no quería ponerse el traje, pero ya después empezó a gustarle la música. Ellos cuando se escuchan la música, como que les inyecta esa energía, esas ganas de divertirse, y claro. Y hay veces que por tanto ejercicio que hacen, tanto movimiento, hay veces que sí nos toca repararlo después del show, porque sí tiene algo que... Cada persona. Los movimientos. Ajá, que hacen. Los movimientos. No, pues qué padre. Pues nos informa la producción que ya estamos listos para ver lo que hace nuestro querido amigo acá, Josecito. Y pues los dejamos en cámaras. Presten mucha atención. La cámara 1. Tenemos rápidamente acá la 1. Y él baila así.
Eso sí que estuvo bien prendido, ¿eh? Ay, oye, qué padre, qué emoción, de veras. Oye, cómo te meneabas. Ven para acá. No, no, no. Oye, ¿no te cansaste? Mis manos. Tus manos y tus hombros, lo regular, lo normal. Sí. Y a veces cuando vas a fiestas, ¿cuánto tiempo haces eso? Como media hora. Media hora. Wow, es de admirarse. Y bueno, damas y caballeros, si ustedes quieren contratar los servicios de este chavo y también, ¿no es el único que tienen o ofrecen no, otros más? Tenemos tres trajes más. Realmente son, miren, de 8 a 10 pies de alto. Y no los podemos traer porque pues obviamente aquí sí, pues, como tenemos un estudio muy grande, entonces, como el de Chabelo, pues entonces sí traemos otros tres más, tenemos tres trajes más y ahorita lo estamos trabajando muy muy bien, gracias a Dios. Me parece muy bien. Le gustaría darnos el teléfono si en dado caso que, oh, sí, claro que sí, queramos contratar su servicio. Para como cualquier contratación es el área 773-272-5736. Okay, y ahí hablamos con quién. Con Paco. Con Francisco. Paco Francisco. Pues bueno, damas y caballeros, no crean que esto es el final porque tenemos muchas sorpresas más. Acuérdense, damas y caballeros, comer frutas y verduras en todos los casos. Si toman, no manejen, por favor. Es fin de semana, es un día familiar, un día bonito. Acuérdense que después de este programa sigue la diversión de nuestro... Bueno, eso dicen.
Que por cierto, dejen rapidito, yo no quería, la verdad yo no quería, pero me están obligando, Martín, ven para acá, por favor. Martín, ven para acá. Sí, todo el tiempo, fuerte el aplauso para Martín Martínez. Aprovechando. Aquí quédense, no se vayan. No se vayan. Fíjense, Martín, tu programa sigue a continuación. Bueno, sí, a continuación, no se pierdan, eso dicen. El tema está muy bueno, porque ¿qué creen? Hicimos una, fíjate, de hecho ahorita que hicimos una entrevista de una obra de teatro. Un grupo de teatro que se llama La Cuarta Pared. Van a presentar a partir de octubre, todos los viernes de octubre, van a presentar su obra que se llama El Club de la Mano Amiga. Club de la Mano Amiga. Los tenemos a continuación, después de que termine tu programa, Táchola, viene la entrevista que tuvimos con estas personas, con este gran, ¿cómo se llama? Compañía de teatro, a cargo de Lulú Arellano. Y bueno, los vamos a invitar a que asistan a esta obra de teatro, que va a estar muy divertida, va a estar cómica y obviamente es para adultos. Órale, muy no, y fíjate que a mí los espectáculos para adultos me encantan. Ya me imagino. Aunque ahorita tenemos un niño aquí, pero sí, bueno. No, sí. Yo sé, no sé si puedan enfocar eso. Miren lo que le pasó a Martín Martínez en el ojo. Miren. ¿Ya lo tienes, cámara? Hasta ahí, cámara uno. Muy bien. Hasta ahí, cámara uno. Ahora déjame, te digo que me hiciste acordar de un chiste. A ver, dime. Ay, dice que estaba un tipo así poniéndole fuerte a eso, va, que dicen. Sí, claro. Eso dice. Perdón. Le estaban acá, dándole el jalón de... Jalándole las patas a Chamuco. Ándale, pues. Y agarra y dice, ya vamos a entrar a la escuela. Y dice, sí, ya nos miró el maestro. ¿Se traigo los ojos rojos? Sí, tráetelos. sí. Pues yo, fíjate que ya me han preguntado qué me pasó. Ya llevo como 5 días así. Y no sé qué pasó, amigo. La verdad, no sé qué pasó. Mira, no sé si mi niña dejó de serlo o qué pasó. Porque ve cómo se puso. Para mí que ahí hubo mano negra. Pues mano roja, amigo. Porque ve cómo está. Ay, se me hace que te picó un zancudo. Pudo haber sido. Te quiso hacer el amor en el ojo. sí. Oye, Táchola, ¿qué te pareció el show aquí de sus amigos? Uy, Paco, sensacional. Paco, fíjate que Paco tiene un aparte que se llama Legendary Prime. Su nombre, repítenos, Paco, ¿tu nombre cómo es? Oh, Paco Miclo, Escalante, me pueden encontrar en Facebook también y también pueden buscarnos Facebook como Legendary Prime. Algo muy importante, Táchola, si me lo permites, los precios. Son bien importantes los precios porque después de ahí van a decir, quiero a José o quiero al diferentes precios, ¿no? 3 metros, hay uno que tiene de 3 metros, está grandísimo. Ay, papacito. Por la manera de funciones. Es nada más el robot. Di los precios, Paquito, por favor. Sí, por el show de él estamos cobrando $150. Y por el show de los robots grandes estamos cobrando $400 de la pieza que era de Chicago. Bueno, no está tan caro. No está tan mal, y sí vale la pena un show, un espectáculo así, ¿eh? Ahora sí, y, como dijiste tú, va a ser un show prendido. Prendido. Y no me podrían regalar un brazo del niño. Es que cuando yo voy a eventos regalo juguetes luminosos. Así lo desarmamos. ¿Qué parte quieres de Josecito? ¿Esta o esta? La que más se menee. ¿Cuál se menea más, Josecito? ¿Cuál de tus manos se menea más? ¿Las dos? O... La derecha, dice. Hay que llevarlo al programa del viernes. Allá al teatro. Hay que llevarlo a ese programa. Sí. Ah, pues bueno, amigo. Martín Martínez, nos agradó mucho tu visita. Pero no le vayan a cambiar, ¿eh? No le vayan a cambiar, que todavía no acaba el programa ya. Cuando siga el otro, ya le cambia. No le cambien, que es de Chola, porque además seguimos nosotros. Seguramente ya disfrutaron de vientos deportivos, amigo. Chola, que esté. Y bueno, a continuación, ya falta poquito. Fíjense, amigos, que Martín Martínez es como Don Francisco. Ah, caray, ¿por qué no? Salen todos los programas de televisión. casi. pero bueno, amigos, otra vez repítanos su nombre, número y acá para... Sí, okay. Por favor. Sí, nuestra compañía se llama Legendary Prime Performance y el número de teléfono es 773-272-5736. Muy bien, amigos. Y pues bueno, ya saben, cuando ustedes quieran un show para niños, familiar o para adultos y quieren un payaso sensacional, pues no se preocupen, no tarden en buscarlo porque ya saben. Pero pueden llamar acá 773-703-2471. Nos vamos, nos los dejamos por esta ocasión. Nos vemos para la próxima semana. Y acuérdense de dejar buenos comentarios y deseos en el Facebook. ¡Y nos vamos! En YouTube ya lo pueden ver todos los programas de... Dale, vamos.
nuestros amigos del Facebook. Acuérdense que ya entramos a las redes sociales y aprovechando el momento y espacio, los invito a que sigan viendo las Tacho Aventuras. A todos ustedes que me han dejado un bonito like o que les han gustado alguna de mis fotos o mis ocurrencias en el YouTube y los videos, incluso en el canal de Telehertz, les doy muchas gracias. Seguimos con los buenos proyectos y nos vemos todos los domingos a las 4:30 de la tarde por Telehertz, con respectiva repetición los martes a las 10 de la mañana. Y acuérdense que soñar es vivir, y vivir, pues es vivir es vivir.